Ángel Orozco es un enamorado eterno de la música vallenata. En su momento trabajó al lado de Khaled Morales. Hoy en día lo hace al lado de Rafa Pérez. Y de esto estoy hablando con él en su casa. Hace tiempo se merece, no digan que tonto. Y si percibo esto, no me faltes tú. Ángel Orozco es un hijo de soplaviento proveniente de una familia muy humilde y que goza de un talento muy grande que Dios le regaló, la música, que gracias a ese talento pues ha escalado y ha conseguido muchas cosas en la vida y ha podido desarrollarse en materia personal y ha podido conseguir muchas cosas en la vida gracias al talento que Dios le dio y obviamente a la formación que sus papás le dieron, una formación de valores y de buenas costumbres. Bueno, la música nació conmigo, es un factor genético que viene heredado de mis padres. Mi mamá cantaba, mi papá cantaba también, bueno, canta porque todavía lo tengo vivo. Mis hermanos todos pues tienen esa particularidad de ser músico. Ser músico es una bendición de Dios. Y pues fui creciendo en ese entorno y eso me fue enriqueciendo y me fue fortaleciendo ese talento que Dios me regaló. Sabemos que no es muy compositor, pero sabemos que has compuesto. ¿A quién la ha compuesto? Bueno, en alguna ocasión a la novia, pero y también le he compuesto a Dios. Desde muy niño he sido muy religioso, en el sentido de que cuando estaba muy, muy niño estaba en el coro de la iglesia y fui aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con Dios y fui entregándome mucho a Él. Obviamente todo lo que hago es con el auspicio de Él, con el permiso de Él. Creo que me ha dado más de lo que merezco, pero bueno. Ángel, si no fuera por la música, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo en este momento? Bueno, en realidad pues las oportunidades que yo tenía eran muy escasas y la única oportunidad que tuve de salir adelante fue la música. Si la música no hubiese existido en mi vida, pues no sabría qué estuviera haciendo, si de pronto estuviera en otra actividad, de pronto jugando fútbol. Empezamos el grupo de Calé, cuando empezamos a hacer música con Calé, siempre soñábamos con llenar un estadio de fútbol, que el estadio estuviera lleno y que aclamaran nuestra música. Entramos a un concierto que se llamaba el Concierto de la Mega. Bueno, previo a eso nosotros pues creíamos que el estadio nos iba a decir bájense de ahí, quítense, váyanse. Pero sucedió lo contrario, nosotros nos montamos en la tarima, empezamos a tocar y el apoyo y el respaldo de todo el público que estaba en el campín fue impresionante y fue algo que nos llevó al tope y nos dijo pues sí, lo que estamos haciendo está bien hecho, lo que estamos haciendo le gusta a la gente. Esa es una experiencia que a mí no se me va a olvidar nunca en la vida y que ha sido la experiencia más bonita que he vivido en una tarima. La que no me ha gustado, bueno, es una experiencia muy fuerte. No recuerdo bien el nombre del pueblo, pero bueno, estábamos tocando, en ese entonces yo estaba tocando con Luis Fer Cuello y en medio de la presentación se presentó una trifulca horrible, fuerte y habían disparos por aquí, disparos por allá, entonces apenas llevábamos dos canciones y ya teníamos que tirarnos al piso porque un tiro o una bala nos podía caer. Yo me escondía detrás de la planta debajo y nadie nos auxiliaba, nadie nos decía bájense por aquí. Teníamos que esperar que se acabara la pelea para podernos bajar de la tarima y fue un momento muy terrible que no quisiera volver a vivir nunca en la vida. ¿Cuál es tu canción preferida? La canción que más me gusta es una canción vallenata. Es una canción que compuso el Pitufo Balbuena. Y fue grabada por Iván Villazón, se llama Eres Todo. A mi parecer es la canción que representa el amor
más incondicional que puede sentir el ser humano, que es el de la madre, de la mamá. Entonces, pues, es la canción que más me gusta y es la canción que cuando tengo la oportunidad de tocar, la toco con el corazón, pero en así grande. ¿Quién es ese músico por el que más siente admiración? Bueno, hay varios. Hay varios y hay uno en particular que bueno, fue un referente para que a mí me gustara el instrumento del bajo, que en estos momentos pues ya no existe en este mundo, pero que está compartiendo con Dios allá arriba. Se llama Rangel Torres, Maño Torres. Era el bajista en aquel entonces de Binomio de Oro y de Diomedes Díaz, quien innovó muchísimo en el vallenato en lo que concierne al acompañamiento del bajo y la rítmica y los andantes. ¿Cuál es ese consejo que te ha marcado en la vida? El consejo que me ha marcado, bueno, las mamás siempre están todo el tiempo diciéndole a uno, mira que esto no está bien, que esto está bien, pero es algo que es la base de mi persona, de la persona que soy. El consejo que mi mamá me dijo, pues, mantén tus raíces firmes para que cuando tu árbol sea frondoso no se caiga. Ese es el consejo más sabio y más profundo que he podido recibir. Y viene de una persona que siempre quiere lo mejor para uno, que son los papás. Si en ti estuviera, ¿le cambiarías algo a la música vallenata? A la música vallenata, cambiarle algo a la música vallenata no sería, pues no, yo no lo haría. Yo más bien a la música vallenata le agregaría. Bueno, la música vallenata en sí, la base de la música vallenata es caja, guacharaca y acordeón. Después se le fueron agregando algunos instrumentos y fue creciendo como tal, pero no le cambiaría nada. La música vallenata es muy hermosa así como está. ¿Cómo es un día cotidiano tuyo cuando no estás en un escenario? Bueno, en la mañana me levanto temprano, 5:30 de la mañana, a organizar a las niñas para que vayan al colegio, las llevo al colegio, a la más pequeña la llevo al colegio. Regreso de llevar a la niña al colegio, me meto en el estudio a trabajar los proyectos que están pendientes. A la hora de ir a buscar a la niña al colegio voy, la busco, regreso, almuerzo y de inmediato me meto en el estudio hasta por la tarde, que salgo pues a visitar y a compartir con la gente de Soplaviento y a compartirle un proyecto muy bonito que está brotando y que con el favor de Dios se va a materializar en pro de nuestro pueblo. Cuéntanos alguna experiencia que nunca se te haya olvidado de las que hayas vivido con Caleb Morales. Es muy bonito cuando me hablas de las experiencias que yo viví con Caleb, porque fue una etapa de mi vida muy, muy hermosa. Fueron mis inicios como músico profesional. Me acuerdo de una que no solo incluye a Caleb, sino también a Silvestre Dangón. Una oportunidad que teníamos que hacer una presentación en Barranquilla, en un barrio de Barranquilla, para una emisora. Y Silvestre no trajo el grupo, no pudo viajar con el grupo y nos pidió el favor de que lo acompañáramos. Y obviamente, pues, entre colegas nos apoyamos y pudimos acompañarlo en ese momento. Y recuerdo yo que mientras yo estaba tocando, Silvestre se me acerca a hablarme al oído, a decirme algo, pues, y Caleb era muy celoso de eso, y cogió una baqueta del timbalero y le dio a Silvestre, le dijo, échale cuento ahí, si ese es mío, ese no te lo llevas tú para ninguna parte. Pensó que Silvestre me estaba diciendo algo. Y yo dije, no, marito, si eres celoso, pues. Caleb era un adelantado de la música vallenata, tenía una perspectiva de lo que quería hacer muy amplia y muy inteligente en materia de música. Para tu concepto personal, ¿qué es lo mejor y lo peor de la música? De la música,
Lo bueno de la música es que por medio de ella, pues tú puedes llegar a mucha gente, alegrar mucha gente, transmitir sentimientos. Por medio de la música puede transformar pensamientos, llevar emociones, alegrar corazones. Eso es lo más bonito de ser músico. Poder compartir con la gente, con mucha gente, tu talento. Es eso. Para ti eso es lo mejor. Es lo mejor. ¿Y lo peor? Lo peor de la música como tal es cuando, bueno, cuando te vuelves ya un músico profesional, te toca cambiar de un estado a otro y sacrificar cosas, como por ejemplo los momentos especiales con la familia, con los amigos. Te toca pues viajar hacia otros lugares y dejar a un lado pues algunos momentos especiales, sacrificar algunos momentos especiales, vivir momentos solos, porque a veces la música también, bueno, el medio de la música, no la música como tal, sino el medio, te obliga a que tienes que estar metido en un hotel esperando el momento de irte a tocar, de irte a presentar en una tarima. Los músicos somos ansiosos. Somos ansiosos y por naturaleza el músico cuando está prevenido, en el sentido de que para montarse una tarima, siempre quiere que está encima de la tarima ya se baje para montarse él. Eso es ansiedad, eso es ganas de expresarse, ganas de hacer lo que te gusta, ganas de disfrutarlo. Ángel, de las canciones que has alcanzado a componer, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es tu favorita? De las canciones que he hecho, se llama Inmensamente Bueno. Es una canción que le hice al creador de la vida, al dador de todo. Es la canción que más me gusta, es la canción que más me llena, es la canción que él me regaló, porque bueno, cuando la canto siento que no fui capaz de hacerlo si no fuera por la iluminación de él. Se llama Inmensamente Bueno y es prácticamente la forma de agradecerle a él tantas cosas buenas que me ha regalado. A estas alturas siente que todavía pueden mejorar. Pues el ser humano por lo general ha evolucionado en este transcurrir de los años de la vida, desde los inicios, por la necesidad de mejorar. Cada día trae una enseñanza distinta, cada día trae un momento diferente. Y sí, soy de los que cree que lo que somos puede ser mejor. Y como persona, pues yo te digo que todo lo que sea para yo mejorar, bienvenido. Emocionalmente, ¿cómo te preparas para mantenerte equilibrado cuando te toca irte de gira? Es difícil, es complicado porque, como les comentaba en la respuesta anterior, esa es una de las dos caras de la música. Emociones de ir a mostrarle a la gente lo que has aprendido durante el tiempo y lo que puedes hacer. Entonces, hay que asumir de pronto una posición de responsabilidad y de madurez, la responsabilidad del trabajo y la madurez para afrontar eso. Es un hecho pues que es muy complicado, porque los sentimientos a veces le ganan a la razón. Y es bueno tener el equilibrio entre la razón y el sentimiento para poder sobrellevar esa carrera que es complicada. Un músico que para ti sea un modelo a seguir. Es el bajista de Carlos Vives, Luis Ángel Pastor, que es una persona, una gran persona y como ser humano. Es un ángel de Dios. Es así como yo. Por eso de pronto tenemos esa afinidad. Y se llama, bueno, somos hasta tocayos, Luis Ángel. Luis Ángel es Papo Pastor, es un excelente músico. Y a pesar de que es un excelente músico, de los mejores que yo conozco, tiene las raíces fuertes. ¿Cómo van las cosas con Rafa Pérez? No, Rafa Pérez es un amigo de toda la vida. Bueno, de toda la vida me refiero a que lo conozco desde mucho antes de Cabras,
este que tocaba en Cabra, Rafael era corista de Miguel Morales, y bueno, la cercanía que había entre Miguel Morales y los K. Morales, tuvimos una relación desde allí, pues siempre hemos mantenido eso. Y ahorita pues Rafa y yo tenemos una relación de amigos muy, muy fuerte. Lo he apoyado en todo lo que tiene que ver su proceso después de Cabra, que no ha sido fácil, ha sido un trabajo muy duro y que gracias a Dios pues ya está dando los frutos. Ahorita soy el director de grupo, soy el productor de del nuevo álbum que va a sacar, y esperando pues que nos den el apoyo ahorita que salga el CD para seguir cosechando éxitos y cosechando frutos para nuestro pueblo y para nuestra música vallenata. ¿Algún consejo que tengas para brindarle a los jóvenes que te están viendo? Primero que todo, pues perseverar en lo que corresponde a lo que quieren lograr en la vida. La vida no es fácil, lo que hay es que vivirla y aprender de ella. No llegan las cosas del cielo, las cosas hay que lucharlas y hay que buscarlas, actuando de buena manera. Y el consejo que mi mamá me dejó ahí: mantén tus raíces firmes para que cuando el árbol sea frondoso, no se caiga. Bueno, Ángel, muchas gracias por brindarnos un poquito de tu espacio y de lo que eres. Muchas gracias a ti, Harold. Y bueno, decirte que admiro mucho lo que estás haciendo, admiro mucho el emprendimiento que estás pues desarrollando, y cuenta conmigo en lo que necesite, hermano.